En el vídeo anterior pudimos ver que el territorio que hoy es Afganistán no conoció una paz duradera casi en ninguna época. Invasiones de un pueblo tras otro, luchas internas entre facciones e injerencias de potencias coloniales fueron moneda corriente. El siglo XX no fue una excepción en este sentido. ¿Cómo es posible que ni siquiera en tiempos modernos se haya podido cambiar la dirección de esta terrible historia? Lo veremos en este vídeo. Te doy la bienvenida al vertedero de Kratos. El rey Nadir Shah subió al trono en 1929, después de una breve, aunque sangrienta, guerra civil, cuyo casus belli había sido el derrocamiento de su primo, el rey Amanullah Khan, que había emprendido grandes reformas para modernizar el país, no solo en cuestión de infraestructuras, sino en el ámbito social. Las estructuras tribales de Afganistán favorecieron el surgimiento de un modelo de Islam enormemente rígido, que regula hasta los aspectos más básicos de la vida cotidiana. Reformas como la supresión del velo para las mujeres y la apertura de escuelas mixtas motivaron una fuerte reacción en contra de su gobierno, que desembocó en la guerra civil. Nadir Shah, que contaba con el apoyo de las tribus pastunes, las más poderosas, prosiguió con la modernización del país en el plano material, con redes de telégrafo, tendido eléctrico y ferrocarril, pero moderando los cambios políticos y sociales, que eran los que podían provocar la ira de las tribus y con ello su caída. Pero Nadir Shah murió en un atentado a manos de un simpatizante de su primo, el depuesto y exiliado Amanullah Khan, con lo que fue sucedido por su hijo Zahir Shah, que aún no tenía ni 20 años, en 1933. Aunque Afganistán entró en la ONU en 1946, distaba mucho de ser un estado moderno. Era una monarquía autoritaria y represiva, en la que el poder se delegaba en un primer ministro que era prácticamente como el gran visir de los antiguos califas y emires. La libertad de prensa era escasa, y la presencia de las mujeres en la vida pública inexistente. Neutral durante la Segunda Guerra Mundial, Afganistán intentó seguir neutral durante la Guerra Fría, para obtener ayuda técnica y económica de las dos grandes potencias. Sin embargo, los conflictos fronterizos con Pakistán, que era aliado de Estados Unidos, motivaron que Afganistán reforzara sus vínculos con la Unión Soviética, sobre todo a partir de la gestión de Muhammad Daud Khan, primer ministro desde 1953. Daud Khan no gustaba a Pakistán porque no gustaba a su aliado Estados Unidos, debido a sus buenas relaciones con la Unión Soviética. Para apaciguar a Pakistán los continuos conflictos fronterizos, Daud dimitió en 1963. El nuevo gobierno que se formó rebosaba buenas intenciones. Inició un programa de transición hacia una monarquía parlamentaria, que fue aceptado por el rey. En 1965 tuvieron lugar las primeras elecciones, y quedó clara la enorme fragmentación y polarización del espectro político. Desde fundamentalistas islámicos hasta comunistas prosoviéticos concurrían a los comicios. El resultado fue un sistema enormemente frágil, con 5 primeros ministros distintos en 7 años, y el continuo descontento de los grupos de extrema izquierda, que habían ganado mucho peso sobre todo entre los estudiantes, con frecuentes protestas callejeras. Circulan a día de hoy por las redes sociales fotografías de la época en la que se nos vende una imagen idílica de Afganistán, pero la realidad era otra. Pese a todas las reformas llevadas a cabo,
El analfabetismo rondaba el 90% en los hombres y el 97% en las mujeres. La mitad de las tierras fértiles estaban en manos del 5% de los propietarios. La mortalidad infantil era de las más altas del mundo. La tuberculosis y la malaria eran endémicas y había un persistente descontento social por la escasez de alimentos. Las imágenes que tanto ves por las redes sociales representan un 5% de la población afgana de la época. La situación se deterioró irremisiblemente y en 1973 Daud Khan dirigió un golpe de estado que depuso al rey Zahir Shah, el cual pasó al exilio. Sin embargo, los 5 años de gobierno de Daud se consumieron en tratar de conciliar facciones encontradas y reprimir por la fuerza a quienes se mostraban demasiado obstinados. Uno de los grupos más rebeldes a Daud y el que sufrió una represión mayor fue el Partido Democrático Popular de Afganistán, de ideología marxista-leninista, que se puso al frente en 1978 de un golpe de estado contra Daud, que fue eliminado. Se formó un nuevo gobierno dirigido por Nur Muhammad Taraki, el cual implantó un nuevo programa de reformas que fue frontalmente rechazado por todo el sector fundamentalista islámico. Los primeros grupos de Mujahidin, financiados por Estados Unidos y Reino Unido, habían comenzado a operar durante el gobierno de Daud, perpetrando sabotajes y atentados. Su actividad se intensificó a partir de la subida al poder de Taraki. La Unión Soviética empezó a apoyar militarmente al régimen comunista de Kabul para asentar su control en el territorio, y en consecuencia la inteligencia de Estados Unidos comenzó a trabajar para minar la posición soviética en la zona. Pero todo se precipitó cuando Hafizullah Amin, uno de los más fieles colaboradores del presidente Taraki, dirigió un golpe de estado contra él. Ante la sospecha de que Amin actuase con el apoyo de Estados Unidos, la reacción de Moscú fue fulminante. Se produjo una invasión de facto del territorio afgano por parte de la Unión Soviética. Amin y sus colaboradores fueron eliminados. La intervención soviética en Afganistán supuso una crisis que salpicó por medio planeta. Fue tan tensa que incluso se pensó que peligraba el tratado SALT II, de freno a la proliferación de armas nucleares, que se firmó en 1972. Los gobiernos de Jimmy Carter primero y Ronald Reagan después apoyaron decididamente la acción de los grupos Mujahidin afganos. En total fue un periodo de 25 años en los que se gastaron más de 40.000 millones de dólares en armar y financiar a estos grupos, que no solo combatían a los soviéticos, como proclamaban películas de propaganda como Rambo 3. Los afganos, que no observasen la extrema ortodoxia del Islam, se convertían en objetivos. Tanto las fuerzas soviéticas como los Mujahidin cometieron atroces crímenes de guerra. La CIA entrenó e introdujo en Afganistán unos 35.000 combatientes de otros países musulmanes como refuerzo para los Mujahidin. Entre ellos un tal Osama Bin Laden, cuya red Al-Qaeda nació como servicio de inteligencia para los rebeldes afganos. La Unión Soviética no se retiró de Afganistán hasta 1989, dejando un saldo de cerca de 1 millón de civiles afganos muertos, 3 millones de heridos y 7 millones de refugiados y desplazados. Pocos meses después, la URSS se desintegró. El gobierno del último presidente prosoviético, Muhammad Najibullah, combatió contra los mujahidines, que dejaron de contar con la ayuda de Estados Unidos. A partir de entonces, una de sus fuentes de ingresos principales sería el tráfico de opio y sus derivados. En adelante, Afganistán fue el escenario de una terrible guerra civil entre varias facciones enfrentadas, siendo la que acabó imponiéndose la de los talibán a partir de 1994, constituyendo el Emirato Islámico de Afganistán, con una aplicación ultraortodoxa de la ley coránica. Los talibán son una confederación de tribus de mayoría pastún, la etnia más numerosa de Afganistán, y han constituido un movimiento religioso fundado por el misterioso Muhammad Omar, con una base doctrinal en el movimiento wahhabí, una corriente que pretendía purificar el Islam de desviaciones y herejías.
Hasta 2001, los talibán controlaron casi todo Afganistán, siendo reconocidos como gobierno únicamente por Pakistán, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, pero sin ser apenas molestados. Impusieron un régimen de vida que la mayoría de países musulmanes no habían conocido ni siquiera en la Edad Media, con una pérdida total de derechos de la mujer, ejecuciones públicas y la erradicación de toda muestra cultural ajena al Islam. Después del 11S, Estados Unidos acusó a los talibán de dar asilo a Osama Bin Laden y de proteger y apoyar a Al-Qaeda. Así que dirigieron una coalición de aliados en un gigantesco ataque contra Afganistán, sacando a los talibán del poder, pero sin lograr controlar todo el territorio, y desde entonces mantuvieron una feroz guerra de desgaste contra los núcleos de resistencia talibán. Sobre todo a partir de 2015, los talibán pasaban a la ofensiva. Las nuevas Fuerzas Armadas afganas, pese a toda la preparación, se mostraron impotentes para contener a los insurgentes. La versión oficial decía que los talibán oponían una resistencia escasa, pero los documentos filtrados por Wikileaks en 2010 demostraron lo contrario. Por otra parte, el nuevo gobierno afgano, con Ashraf Ghani a la cabeza, desarrolló unos enormes niveles de corrupción. La retirada de tropas que hemos visto en los últimos días tiene lugar tras sucesivos acuerdos rotos entre Estados Unidos y los talibán, en los que incluso el gobierno afgano ha sido excluido. Más que una retirada, parece casi una huida. Todo ha sido una gran chapuza. Una guerra contra un enemigo al que se ataca sin declaración de guerra previa. Una victoria anunciada contra un enemigo al que realmente nos ha vencido. Un intento de reconstruir en 20 años un país devastado durante siglos. Unas esperanzas creadas a un pueblo al cual se deja finalmente en la estacada, abandonado en manos de los que los han oprimido durante casi 2 décadas. Lo dicho, una enorme chapuza. Aunque quizá no del todo. Quizá solo sea una chapuza desde el punto de vista humanitario. Será interesante ver qué es lo que sucede en los próximos años, ahora que se sabe que Afganistán cuenta con una de las mayores reservas mundiales de litio, un mineral esencial para elaborar las baterías de los aparatos electrónicos. Quizá veamos cómo dentro de no mucho, Estados Unidos y sus aliados, comerciales y militares, les quitan a los talibán el título de terroristas. No sea que China se lleve todo el pastel. Y como siempre, es el pueblo afgano quien paga la cuenta en sangre de los opresores internos y externos. Si te gustó este vídeo, apóyame con un like y con tu suscripción al canal. También puedes ser uno de mis mecenas en Patreon. Te dejo el link de mi cuenta en la descripción. Pero comenta, sobre todo comenta. Sigamos hablando de historia. Cuídate.